ultrapesado y autónomo. Así se desarrolla en Rusia el submarino no tripulado Sorgat-B. El dron submarino superpesado Sorgat-B que se está desarrollando en Rusia podrá realizar las funciones de organización de las comunicaciones y búsqueda de objetivos en lugar de los submarinos, garantizando así el sigilo de los submarinos rusos, comunicó la Corporación Unida de Construcción Naval. También está previsto que el Sorgat-B pueda realizar reconocimientos en el hielo y buscar minas. Según los analistas, estos buques autónomos sin tripulación serán el futuro de la Armada rusa. El futuro submarino no tripulado Sorgat-B proporcionará sigilo a los submarinos rusos, según ha declarado la Corporación Unida de Construcción Naval. Está previsto que el Sorgat-B garantice las acciones de los submarinos tripulados, principalmente en lo que se refiere a preservar y restablecer su sigilo. El submarino asumirá tareas que pueden desenmascarar al submarino tripulado. Comunicación, uso de medios de búsqueda activa, del enemigo, se dice en el canal de Telegram de la corporación. El Sorgat-B está siendo desarrollado por especialistas de la Oficina Central de Diseño de Tecnología Marina Rubin de San Petersburgo. El concepto de este dron fue mostrado en la exposición Ejército 2022. El servicio de prensa de la Oficina Central de Diseño de Tecnología Marina Rubin señala que el Sorgat-B se está desarrollando en el marco de la ejecución del programa de creación de equipos robóticos. Anteriormente, la empresa declaró sobre los proyectos de vehículos submarinos autónomos civiles no tripulados Amulet 2 y Vitiat D, diseñados para trabajos de investigación y rescate. Asumir el golpe nosotros mismos. Según la información de la página web de la Oficina Central de Diseño, Sorgat-B es un robot submarino autónomo superpesado diseñado para operaciones conjuntas con submarinos tripulados. El dispositivo es una evolución del simulador de submarino Sorgat del mismo nombre, cuyo proyecto presentó la Oficina Central de Diseño en 2021. Entonces se señaló que, con ayuda de la acústica, el dron puede imitar el retrato de un submarino para engañar al enemigo. El perfeccionamiento de los sistemas acústicos permite imitar cada vez con mayor seguridad el retrato acústico de un submarino con precisión suficiente para engañar a los sistemas de detección de aeronaves y buques, y en el futuro y sistemas estacionarios, dijo la empresa en su momento. Según el desarrollador, el Sorgat puede funcionar con una batería de iones de litio y tiene una autonomía de hasta 600 millas, unos 1.100 kilómetros. Y todo este tiempo puede simular las maniobras de un submarino, incluso a altas velocidades. La versión Sorgat-B tiene el mismo desplazamiento que el simulador, unas 40 toneladas. Sin embargo, se espera que la autonomía del vehículo aumente hasta las 800 millas náuticas, unos 1.400 kilómetros, gracias al uso de una nueva versión de la batería de iones de litio. En este caso, el aparato podrá cargarse tanto a bordo del buque de transporte como desde estaciones de fondo. También se está estudiando una versión con una central eléctrica basada en generadores electroquímicos. El nuevo Sorgat conservará la capacidad de imitar a un submarino. En particular, el dron podrá guiar al enemigo por una pista falsa, realizar maniobras de distracción y, en caso necesario, estará preparado para recibir el ataque sobre sí mismo, explican en Rubin. Sin embargo, la funcionalidad de la nueva versión no se limitará a esto. Entre las nuevas funciones del vehículo figura la capacidad de funcionar como pasarela inteligente entre el submarino y la atmósfera. Esta opción permitirá al submarino intercambiar datos de forma encubierta y recibir información de navegación. Una vez recibida la información del barco, el dispositivo la transmite al satélite. Inmediatamente, una vez transcurrido un tiempo determinado o tras desplazarse a una zona determinada. La interacción con los sistemas de red del fondo puede organizarse del mismo modo, dice la página web de la Oficina Central de Diseño Rubin. Además de garantizar el funcionamiento encubierto del submarino, el Sorgat-B es capaz de realizar reconocimientos en zonas con una capa de hielo continua y buscar minas. Obtener esta información con la ayuda del robot es más rápido y seguro que inspeccionar la zona con los medios de a bordo del submarino. Además, el funcionamiento autónomo del Sorgat-B permite al submarino resolver otras tareas mientras el robot inspecciona la zona, señalan los desarrolladores. Según los analistas, la función de búsqueda de minas podría ser útil ya ahora en el Mar Negro, donde Kiev ha plantado bastantes artefactos explosivos. La búsqueda de minas es sin duda una función útil.
El peligro de las minas siempre existe, especialmente ahora en el Mar Negro. El reconocimiento del hielo también es importante. Rusia está bañada por muchos mares con características diferentes. Esto será un buen apoyo para nuestros marineros, les ayudará a cumplir sus tareas, dijo a RT el capitán de primera de la reserva Vasily Dambikin en un comentario. Además, según la Oficina Central de Diseño, el Sorgatby buscará objetivos de forma autónoma en direcciones específicas. Para ello, está equipado con antenas acústicas a bordo y medios no acústicos. A diferencia de un submarino, el robot también puede utilizar métodos de operación no encubiertos, como la hidroacústica activa, para buscar al enemigo, ya que su destrucción es difícil debido a su pequeño tamaño y maniobrabilidad. Sorgatby también puede utilizarse como blanco en ejercicios navales. La presencia de contramedidas hidroacústicas a bordo permite simular episodios tácticos muy complejos. El uso de drones en las maniobras permitirá no distraer a los submarinos de sus tareas principales y reducir los riesgos y el coste del entrenamiento. Al mismo tiempo, se preservará plenamente el realismo de los ejercicios, afirma Rubin. Según el desarrollador, las capacidades de simulación del dron también pueden resultar útiles a la hora de probar nuevos equipos de detección de submarinos y nuevas armas antisubmarinas. Escolta para un submarino. Según los analistas, en el futuro, vehículos como el Sorgatby podrían utilizarse también para misiones de combate. En particular, Vasily Dambikin cree que tales dispositivos serían útiles para destruir drones enemigos. El enemigo está consiguiendo modificaciones de drones que pueden ir bajo el agua. Creo que vehículos como el Sorgatby podrían utilizarse para destruirlos. Espero que pronto veamos tales sistemas en acción, afirma el especialista. Por su parte, Dmitry Zaboronkov, historiador naval y experto en la Armada Rusa, señala que el desarrollo de sistemas no tripulados para la flota es cada vez más importante. Según él, estos vehículos pueden asumir algunas de las funciones de los buques convencionales. Ahora, tanto en la aviación como en la marina, la automatización, la robotización y la ausencia de tripulación se están desarrollando activamente. Todo ello está estrechamente relacionado con el crecimiento de la funcionalidad de la inteligencia artificial. Poco a poco, los diseñadores fueron más allá y empezaron a crear unidades de combate totalmente guiadas con diversos grados de autonomía. El Sorgatby es precisamente un escolta para un submarino. En caso necesario, podrá asumir un ataque, protegiendo al submarino, así como llevar a cabo tareas de reconocimiento, guerra de minas o, a la inversa, desminado, dijo el experto en un comentario para RT. El analista no descartó que el Sorgatby o su análogo también lleven a bordo sus propios pequeños drones kamikazes para destruir minas. Según Dmitry Zaboronkov, estos sistemas sin tripulación son, en muchos sentidos, la forma más eficaz de destruir minas. En opinión de Dmitry Zaboronkov, estos sistemas sin tripulación son, en muchos sentidos, el futuro de la flota. Es nuestro futuro. Y es bueno que nuestros diseñadores de Rubin y Malaki de Sainburo apuesten por estos conceptos. Esperemos que estos conceptos se conviertan pronto en productos acabados, como se dice, en hierro. Vivimos actualmente en tiempos de guerra, y la industria tiene que hacer frente a estas realidades. Hay que reducir el tiempo que tardan los nuevos productos en llegar al teatro de la guerra, resume el especialista. Bienvenidos a nuestro canal Poderío Armadas, suscríbase a nuestro canal para tener la mayor información de la actualidad mundial, si te gustó el video dale like, gracias por su visita a nuestro canal.